Buenas tardes, señores periodistas. Quisiera introducir a las personas que me acompañan esta tarde. Hemos estado algunas horas de esta mañana conversando con el presidente ejecutivo de Repsol Internacional, que ha llegado de una visita al país, desde la ciudad de Madrid, España, acompañado con el ministro Carlos Herrera, ministro de Energía y Minas, y con una pequeña delegación de funcionarios de Repsol Perú y de Repsol Internacional. Esta mañana también el presidente Ollanta Humala recibió en su despacho al presidente de Repsol. Tuvieron una conversación sobre la problemática de Repsol en el Perú y posteriormente hemos tenido unas horas de trabajo para tratar los asuntos de nuestras relaciones comerciales con esta importante empresa que tiene ya un desarrollo en nuestro país en los últimos 15, 18 años. Entre los temas que vamos a comentarles han sido muy importantes. Hemos conversado sobre todo lo que se refiere al futuro de la inversión de Repsol en el Perú. Ya el presidente lo va a anunciar, los montos que van a ellos invertir en los próximos 5 años en el Perú, su participación en el desarrollo de los crudos pesados en el norte del Perú, el desarrollo de la masificación del gas en el sur del país, su participación en toda la cadena productiva del lote 88, 56, 57 en el sur, que son sumamente importantes. Asimismo, hemos comentado sobre las necesidades de tanto repotenciación como refinación de la refinería de La Pampilla, en la cual Repsol es principal accionista de ella. Entonces, quiero dejar con ustedes al presidente Antonio Brefou de Repsol Internacional para que nos dé unas palabras en relación a estas conversaciones que hemos tenido. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer al presidente Humala, al primer ministro, al ministro de Energía y a todos sus colaboradores, pues el tiempo que nos han dedicado, que ha sido mucho y muy, muy profundo en las reflexiones que hemos estado haciendo. Decirles que Repsol, y lo he venido reiterando siempre que he tenido oportunidad de estar en su magnífico país, Repsol está enormemente comprometido con Perú. Lo lleva haciendo durante muchos años y le hemos explicado al presidente y al primer ministro nuestra voluntad de continuar invirtiendo en Perú, en el desarrollo de Perú, pues de la misma forma que lo hemos estado haciendo hasta ahora. Es decir, en estos momentos nuestra compañía lleva invertidos en su país del orden de 3.000 millones de dólares y nosotros, tal como estamos viendo hoy el futuro, pues creemos que vamos a invertir del orden de 2.500, 3.000 millones en los próximos 5 años. Evidentemente dependerá pues del éxito exploratorio que tengamos, etcétera, pero sin lugar a dudas vemos que todo lo que estamos estudiando desde el punto de vista geológico pues es muy promisorio. Por tanto, no me cabe ninguna duda que las oportunidades las tendremos y las sabremos aprovechar. Hemos hablado de muchos temas, aparte de las inversiones y del compromiso nuestro con el Perú. Hemos hablado, como decía el primer ministro, de la actividad exploratoria, de la actividad que estamos haciendo en el bloque 39, en donde, como ustedes saben, es un bloque que básicamente presenta crudos pesados y en estos momentos estamos iniciando una fase exploratoria adicional y estudiando con Perenco, que es un socio que está, un operador que está cerca de nuestro campo, pues cómo evacuar, cómo producir y evacuar el crudo pesado que está en el bloque 39 y en el bloque precisamente de Perenco. Les hemos trasladado nuestras ideas, evidentemente son preliminares, pero que nos hacen mucha, que creemos que pueden ser viables, ¿no? Al mismo tiempo, les hemos explicado el éxito exploratorio que tenemos en el bloque 57, en Quinteroni, en donde básicamente en el próximo año y medio vamos a hacer 3 pozos exploratorios y que creemos también que van a ayudar a incrementar la cantidad de reservas de gas que tiene el país.
Junto a ello, también hemos estudiado pues Camisea. Hemos estado reflexionando sobre Camisea. El presidente nos ha mostrado su interés porque el bloque 88, pues el gas del bloque 88 se destina al mercado interior. Nosotros como Repsol no tenemos ningún inconveniente, lo vemos razonable. Creemos que hay gas más que suficiente, tanto por reservas probadas como por reservas que van a ser probadas dentro de poco, que ya están allí, y por tanto creemos que el bloque 88 puede tener un destino del mercado interior sin perjudicar para ello la exportación que presenta Perú el LNG. Al mismo tiempo, hemos hablado de cómo entronizamos o cómo sincronizamos la capacidad de tener gas que tiene Perú con el desarrollo de lo que ustedes llaman masificación, España le llamamos gasificación, de toda una zona muy importante que es la zona sur. Hay un proyecto que va a convertirse en realidad, que es el desarrollo de un gasoducto del sur. Nosotros le hemos explicado al primer ministro y al presidente la posibilidad de anticipar el desarrollo a través de lo que llamaríamos plantas de GNL, plantas virtuales de GNL, en donde básicamente a través de camiones cisterna, a través de plantas de regasificación pequeñas, a través de la construcción de infraestructuras de distribución, podemos desarrollar, iniciar el desarrollo de la gasificación o masificación en el sur, en 8 ciudades que tienen más de 50.000 habitantes, con un objetivo claro de que cuando llegue el gasoducto, pues ya hemos sentado las bases para que el crecimiento pueda ser exponencial. Les decía que este es el caso del desarrollo de España. España empezó así, empezó también, tal como les hemos explicado a ellos, pues a través de plantas virtuales, de plantas satélite, digamos, virtuales, y básicamente se consiguió pues gasificar un país que no tenía gas, en el caso de España, que lo traía todo de Argelia, lo traíamos por barco a través de las distintas plantas de regasificación, pero conseguimos gasificar un país en un corto espacio de tiempo. Ello genera gran cantidad de puestos de trabajo, ello genera puestos de trabajo de alta cualificación, ello genera muchísimo movimiento en las ciudades. Y a nosotros nos parece que coger las 8 ciudades del sur con más de 50.000 habitantes e iniciar este proceso puede ser un proceso modélico de desarrollo de la industria del gas y de la distribución del gas en el país, ¿no? Esto, digamos, ha sido básicamente en el campo de lo que llamaríamos la exploración y producción. Evidentemente hemos hablado de otros bloques que también tenemos, compartidos o solos, que nos hacen mucha ilusión iniciar este proceso de exploración y en ello estamos, ¿no? Bien, en el campo del refino, de la refinación, también hemos hablado y del proyecto tan importante que hay, que lo tienen tanto Petroperú como nosotros, tanto Talara como La Pasa, La Pampilla, que es la desulfuradora, es decir, de iniciar los procesos para que ustedes puedan disponer de unos combustibles con 50 partículas por millón de partículas y que, por tanto, con esta inversión, que va a ser muy relevante, pues dispongan de un entorno medioambiental pues acorde con lo que de alguna forma los tiempos modernos exigen, ¿no? Esto en nuestro caso va a suponer del orden de unos, estamos ahora en una fase inicial de estudio, ya se ha producido la ingeniería básica, se están cuantificando ahora los costes, pero podremos estar hablando entre 700 y 900 millones de dólares, ¿no? Es una inversión importante y de nuevo lo mismo, es decir, son inversiones que generan una gran cantidad de riqueza porque suponen muchísima mano de obra, suponen muchísima ingeniería, suponen muchísima inversión en infraestructuras, etcétera, ¿no? Por tanto, también aquí pues les hemos trasladado nuestra voluntad de seguir adelante con la desulfuración de la refinería de Talara, de Talara de la Pampilla, y por tanto pues disponer en el horizonte de 2-3 años pues ya de unos combustibles absolutamente acordes con lo que de alguna forma es la realidad medioambiental, ¿no? Pues esto ha sido un poquito todo lo que hemos estado hablando. De nuevo, yo quería agradecer a las autoridades pues todo el apoyo que nos prestan, evidentemente pedir disculpas si algo hacemos mal,
porque vamos a rectificar, porque nuestra voluntad es hacer las cosas tal como de alguna forma queremos todos, ¿no? Que es hacer un Perú mucho mejor, un Perú mucho más potente, a pesar de lo gran, de la gran potencia que tiene en estos momentos, ¿no? Y estamos convencidos que en 5 o 6 años, si nos volvemos a presentar aquí, pues hablaremos de otra forma y hablaremos con más, con los éxitos ya una vez ya apuntados y siendo realidad. Muchísimas gracias. Si tienen a bien alguna pregunta. Buenas tardes, Mónica Martínez de la agencia EFE. Señor Brufo, quería preguntarle respecto al gas del lote 88. De acuerdo a lo que usted dice, ¿quiere decir que entonces la totalidad del gas de ese lote va a dirigirse al mercado interno? ¿Se necesita el visto bueno del resto de socios del consorcio? Y además, si es que se va a retirar el aval que había sobre un porcentaje de ese lote para la exportación. Gracias. Vamos, evidentemente yo puedo hablar como Repsol, no como consorcio, ¿no? Yo sí le he explicado al presidente y al primer ministro nuestra voluntad y nuestra comprensión de que este bloque, que el gas del bloque 88 vaya al mercado interno. Y la verdad que con las reservas probadas y probables que hay en todo Camisea, no vemos ningún inconveniente para que esto sea así. Evidentemente hablo como Repsol. Luego también le he dicho al primer ministro que vamos a intentar convencer a nuestros socios de que esto que les estoy explicando pues sea una realidad. Y estoy convencido que se impondrá la lógica, y la lógica es que cuando hay mucho gas y una parte del gas va a la exportación, el resto del gas quede claramente definido para la sociedad peruana, que es para atender el mercado interior. Piensen ustedes que la masificación del sur también va a proceder de Camisea. Por tanto, todo está enfocado a que este gas del bloque 88 pues, se quede en Perú, sin lugar a dudas. Por lo menos, por la parte de Repsol no va a quedar. Adelante, por favor, con su pregunta. Buenas tardes, Richard Abecasis, del diario Perú 21. Quería saber cuál es la posición de Repsol en las negociaciones que tiene el gobierno por las regalías del lote de 56. Hace unos días el representante del gobierno, el señor Aurelio Ochoa de Perú Petro, dijo que las regalías que se están pagando por exportación del gas, o las regalías que se va a pagar exportación de gas Repsol a México, eran inferiores a lo que se pagan en el mercado local. ¿Cómo va este tema? ¿Cuál es la posición que tiene Repsol por el momento en las negociaciones? Bueno, Repsol solo puede tener una posición, que es hacer lo que pida el gobierno. O sea que nosotros dependemos de las autoridades en donde estamos operando. Por tanto, estamos hablando con el gobierno pues cuál es la mejor forma de maximizar los ingresos para el Estado, en el bloque 56 o en cualquier bloque, ¿no? Evidentemente, las regalías que van a la exportación, al gas que va a la exportación, pues hay una parte que va a México, otra que va a otros mercados en donde se pagan altos precios y, por tanto, las regalías también son muy altas. Y estamos hablando, es decir, yo no les puedo anticipar cuál va a ser el resultado de esta negociación porque sería faltar al respeto precisamente a las autoridades que nos protegen a nosotros. Pero sí les puedo decir que vamos a trabajar conjuntamente para que lo que salga sea satisfacción de las autoridades peruanas y obviamente permita también operar con rentabilidad al operador, que en este caso es Repsol. Sí, Omar Mariluz, de la agencia Reuters. Una consulta. Tengo entendido que en España ha habido algunos problemas o controversias con Pemex y su socia Sacyr. Quería saber cómo van los preparativos para el próximo Consejo Administrativo en España y si tienen previsto, digamos, tomar alguna medida contra Pemex, Sacyr, dentro del Consejo, y porque el presidente Pemex ha dicho que no quieren cambiar la política de dividendos. Y hay toda una controversia en España, no sé si puede darme algunos detalles del tema. Yo si quieres te contesto luego a ti personalmente, porque esto, esto afecta poco a Perú y a nuestra relación con Perú, ¿no? Pero no va a pasar nada, que todo está bajo control. Sí, pero luego bueno, te lo contesto a ti si quieres, en persona o a quien esté interesado, pero bueno, al margen de... Buenas tardes, Miguel de la Vega, de la Agencia Andina. Queríamos saber cómo van a llevar a cabo la ley de consulta previa en las próximas inversiones que Repsol va a realizar en la Amazonía peruana. Bueno, lo que estamos acordando en coordinación con los otros ministerios
y además lo hemos transmitido a Repsol, que esto también va a cambiar el régimen de las inversiones y de los incentivos a los inversionistas en el sector hidrocarburos, sobre todo, es que debemos acortar los tiempos de los estudios de consultas previas y de impacto ambientales. Y en ese sentido estamos trabajando. Los técnicos en este momento creemos que los tiempos de dos años y medio que estaba demorándose todos estos estudios podrán ser reducidos a 6-8 meses, y con esto cambiará el sentido del inversionista, que ve eficiencia, un trato más rápido hacia la inversión, lo que redundará en el beneficio de la industria de hidrocarburos en el país. Señor Bufo, buenas tardes, Premier. Quería saber si la liberación del lote 88 para el mercado interno va a ser los 2.5 TCFs o la mitad, como en un momento se anunció. Fue el último anuncio del gobierno, justamente, que se liberaba la mitad. Quería saber si hay una intención por devolver todo el lote 88 al mercado interno, o cómo va a ser. ¿Va a ser por bloques o va a ser un proceso? ¿Y cuándo se estaría dando, en todo caso, ¿no? Vamos, de nuevo hablo como Repsol. Mi interpretación es que todo el gas del bloque 88 puede ir al mercado interno sin ningún problema y sin afectar al mercado externo. Es decir, esta es la interpretación, porque el mercado externo, si faltase algo de gas, puede venir del bloque 57, del bloque 58, puede venir de más bloques. Es decir, que gas en Perú hay, y mucho. Por tanto, creo que se está produciendo un debate que seguramente tiene que producirse, pero que la realidad va a demostrar que el gas del bloque 88 va a estar todo en el mercado interno. A partir de aquí, si esto tiene que modificarse en los contratos, etcétera, ya lo veremos. Ya habrá que estudiarlo, habrá que hablar con los socios, habrá que hablar con la banca acreedora de Perú LNG, que ya saben ustedes que de alguna forma tenía como 2,5 BCM de TCFs del bloque 88 que daban soporte al bloque 56. Habrá que verlo todo esto, pero vamos a hacerlo de la mejor forma para que ustedes y nosotros todos estemos convencidos de que el gas del bloque 88 va al mercado interior. Otra consulta más, disculpen, más local. Anunció que habría unos 3.000 millones de dólares en inversión de parte de Repsol en Perú en los próximos 5 años. ¿Más o menos podría detallar en qué consistiría esa inversión? Sí, bueno, básicamente yo calculo que en el campo de la refinación podemos estar hablando de unos 1.000 millones bruto, es decir, no solo la parte de Repsol, sino la parte total de la refinería, ¿no? Ya saben ustedes que de la refinería nosotros tenemos el 51%. Y por tanto yo calculo que solo el proyecto de desulfuración pues va a llevar una inversión del orden de 800, pongamos como media, 800 millones de dólares, y luego hay otras inversiones, y el resto pues obviamente estará en el campo de la exploración y producción. Desarrollos intensivos del 57, desarrollo del 39, si las autoridades, después de todos los planteamientos, ven viable la forma en cómo se va a producir y evacuar el crudo, exploración intensiva, etcétera, etcétera. Ya les he dicho, por ejemplo, que durante el año que viene hay 3 pozos exploratorios. En un año y 2 meses habrá 3 pozos, 3 pozos exploratorios solo en el bloque 57. Si se encuentra gas, y estamos convencidos que sí, pues evidentemente el desarrollo va a ser muy importante, porque la ventaja y la suerte que tenemos es que Perú es un país enormemente, ¿cómo diría?, amigable para desarrollar inversiones rápidas. Decíamos que desde que descubrimos en el bloque 57 el primer gas, a que el primer gas salga producido, han pasado 4 años, y esto es muy poco frecuente. Van a pasar 4 años. Es decir, 4 años desde iniciar un proceso de exploración a ponerlo en producción es enormemente eficiente. Y esto es lo que de alguna forma estamos. Evidentemente, pues si hay más descubrimientos, pues habrá bastante más inversión. Pero a hoy, por lo que podríamos anticipar, pues podemos estar hablando de esta media de 500 millones de dólares año. Y el 56 y 88 también. Sí, sí. Bueno, el 56 y 88, como dice el primer ministro, tiene previsto, me parece que son 8 pozos exploratorios, ¿no? Corregime si me equivoco, 8, en este 8. Con lo cual, fijaros, yo quiero transmitir un mensaje de confianza en que las reservas de gas van a ser muy importantes. Ya lo son,
pero lo pueden ser mucho más. Nadie está tan loco de planear en un campo hacer 8, en 2 bloques, hacer 8 pozos exploratorios si no creyese que hay prospectos muy promisorios para hacerlos, porque los pozos valen bastante dinero. Correcto. Primero, Lerner, pasando a otro tema, quería saber cómo va el segundo paquete fiscal contra estos incertidumbre de la crisis, si es que ya se ha aprobado en el Consejo de Ministros. ¿O? ¿Qué cosa? Pero... no, el segundo paquete fiscal lo vamos a discutir mañana en la reunión de viceministros y esperamos el próximo miércoles tenerlo listo para su promulgación, ¿no? Este es un decreto que es básicamente bienes y servicios y va a estar incluido tanto los sectores de salud, educación, trabajo y producción y defensa también. La última pregunta. Premier Lerner, quería pedirle una precisión. Ayer por la noche ustedes promulgaron una ley, un proyecto de ley sobre casinos. Quería pedirle solo un detalle, quería saber si la fiscalización de los casinos va a correr por cuenta del Estado ahora, porque se habló de un proyecto de que iba a costarle al Estado 140 millones de soles. ¿Esto es cierto? ¿Nos podría dar algunos detalles? No, justamente el proyecto de ley que ayer hemos anunciado es para que el costo del chip y de todo el control pase a los casinos o tragamonedas, no lo asuma el Estado. Por lo tanto, el Estado no va a tener ese costo. Ese es justamente el cambio que se ha hecho con el dispositivo del día de ayer. Quisiera aprovechar para agradecerles a todos, agradecerle a Antonio, que ha estado con nosotros, bueno, Nemesio, Evandro, que también son parte de la delegación que han estado con nosotros, y reafirmar las buenas relaciones que tiene Repsol con el Perú, que se han reafirmado en esta reunión, con estas promesas que son sumamente alentadoras para la inversión en el Perú, en el sector hidrocarburos, y creemos que este paso importante de estas reuniones que hemos tenido van a seguir con otras fructíferas de anuncios muy importantes en el sector de hidrocarburos. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Antonio.